su director espiritual y vicario general del Arzobispado de Ceuta, don Francisco Jesús Fernández Alcedo. Bonita tarde de este jueves la que se ha vivido en la Plaza de África. El vínculo existente entre la Hermandad y la Legión ha quedado de nuevo al descubierto tras los actos vividos. La Virgen de África celebra su última semana de culto por su aniversario de los 75 años de coronación. Para ello, esta tarde en los aledaños del templo ha recibido al Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, al cual se le ha hecho entrega del escudo de oro de la cofradía. Este sencillo pero emotivo momento se ha vivido con mucha emoción y su hermana mayor, María del Carmen Pasamar Benítez, ha sido la encargada de entregar este detalle. Orgullo, y lo que vamos a responsabilidad de la Virgen, la que supone esta medalla.